Si uno habla del esfuerzo que demanda el trabajo, y no es muy diferente a otros trabajos, pero sí tiene una particularidad, que tenés todo un cerro arriba de tu cabeza y que permanentemente estás conviviendo y conversando con la muerte. Todo lo que sea fuentes fósiles, hay un problema límite que es la problemática del cambio climático. Los hidrocarburos liberan gases que potencian ese efecto invernadero. Eso quiere decir que la energía que estamos consumiendo está aportando a lo que es el efecto invernadero, lo que es el cambio climático. Bueno, nosotros estamos en la localidad de Río Turbio. Los inicios de nuestros pueblos es debido justamente al principal recurso que hoy estamos defendiendo tanto, que es el carbón. Yo formo parte de la tercera generación de mi familia que trabaja en este yacimiento. Mi abuelo trabajó acá, mi padre. Así que eso es lo que para nosotros significa la mina de Río Turbio, ¿no? Una empresa que nos une por diferentes lazos, ¿no? Y tiene todo un significado porque esto es un enclave geopolítico, por ser pueblos de frontera, entonces se apuntó, en su momento se apuntó justamente a poblar estas localidades por esa situación. Y este es el carbón ya crudo. Esta es la parte donde ya sale bastante ya premolido. La rozadora lo rompe, igualmente rompe el bloque, con martillo, que son dos compañeros que están achicando un poquito más la tosca. La que cae después a un repartidor, el repartidor pasa por una chancadora y la chancadora lo muele para que pase así como lo estábamos viendo recién. Esta mina se explota hace 70 años ya. Soberanía, estamos haciendo patria acá por la altura en la que estamos, las bajas temperaturas y a dónde se encuentra el recurso, que es el carbón, ¿no? Y trabajábamos hasta antes que vengan los achiques y el ataque contra los trabajadores, más de 3.000 compañeros. Hoy quedamos 2.063 compañeros nada más. Parece que la mina se va a cerrar. Todo lo que son las proyecciones que se están manejando respecto a las propuestas o pronósticos de mitigación que está haciendo la Argentina, le están dando al carbón una importancia marginal, pero es como un proceso donde se ha empezado a desinvertir la mina para que muera sola y a lo mejor no tener que tomar la decisión política de cerrarla. Lo que pasa es que nadie tiene en cuenta la cara, el rostro, el nombre y apellido de cada trabajador y la familia. Estamos lejos de todo nosotros. Estamos muy lejos de todo. ¿Vos te pensás que acá, a 15, 20 kilómetros, Gastón pudiera golpear la puerta y decir, sí, tengo 5 hijos, ¿me podés dar trabajo?
300 kilómetros tenemos que hacer. Y en 300 kilómetros tenés otra localidad que está prendido fuego igual que vos. Entonces, ¿qué te queda? Salir y pelearla. Está clarísimo que la componente de gas de efecto invernadero del carbón es muy superior que a otro combustible. ¿Cómo hacemos para lograr que en un tiempo que lo tenemos que estudiar, que no puede ser de la noche a la mañana, podamos ir reconvirtiendo a eso? Pero también eso tiene que estar apalancado por políticas sociales, políticas públicas, una política energética, una política, básicamente una política de desarrollo. Acá entraría el concepto de la transición justa. Como trabajadores, nosotros somos parte de lo que hay que cambiar. Queremos estar ahí donde se toma la decisión, como te decía antes, queremos estar en la mesa, no queremos ser parte del menú.